¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar de los motores Hellcat de Stellantis, porque ya se acerca a su final y en 2023 va a terminar su producción. Y bueno, con Dodge, con la marca Dodge, mirando ya a los vehículos totalmente eléctricos, el sello que dio lugar a los coches muscle car más potentes y salvajes del planeta, se van a despedir pronto para dar paso a una nueva línea. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, durante mucho tiempo la palabra Hellcat fue sinónimo de lo muscle car más locos, al menos de este actual siglo XXI, capaz de superar la potencia de 700 CV, incluso los 800 CV, con su icónico motor de 6,2 litros tipo V8 y su supercargador de alto rendimiento, combinación que se ha visto aplicada a modelos como el Challenger, el Charger o incluso el SUV Durango, sin olvidarse de otros modelos que no llevan dicho sello, pero sí la mecánica, como lo es el Ram 1500 TRX. Sin embargo, aunque Dodge, con sus enormes y potentes bloques tipo V8, parecía ser ajeno a la realidad de un mundo que parece apostar cada vez más por los vehículos totalmente eléctricos, el momento del cambio también ha llegado para la marca automotriz norteamericana, ahora bajo el paraguas del joven gigante automotriz franco-ítalo-estadounidense Stellantis, que no hace mucho adelantó que se está preparando ya sus primeros muscle car totalmente eléctricos, que van a seguir apostando por el rendimiento, tanto que de hecho uno de ellos será, en palabras de un cargo anónimo de la compañía, el Dodge más rápido de todos los tiempos. Bueno, sin embargo, esta llegada va a suponer a la vez el adiós de la familia Hellcat, que muy pronto va a tener una merecida jubilación para dejar su puesto a esta nueva línea de coches Dodge deportivos y totalmente eléctricos. Así, según pudo confirmar el director ejecutivo de la marca Dodge, Tim Kuniskis, al medio Motor Authority, 2023, 2023 será el último año de producción de la familia Hellcat. Bueno, lo que también significa que van a quedar solo dos para ir despidiéndonos todos de esta salvaje línea que marcó la imagen de Dodge en los recientes años, alcanzando potencias impresionantes para modelos de producción en serie, e incluyendo además un Demon, que era directamente un automóvil para drag race. Tendremos este coche, esta plataforma y este tren motriz tal y como lo conocemos hasta finales del 23. Hay 2 años más para comprar un Hellcat. A partir de entonces será historia. Eso es lo que decía Kunskis, añadiendo también que el motivo para esta despedida será una vez más las normativas de emisiones, que implicarían pagar grandes multas por mantenerlos dentro de la gama. Bueno, con todo, y cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, y Dodge, como dice, va a reemplazar a esta gama con una nueva que va a incluir una nueva plataforma, nuevos modelos y, por supuesto, altas cantidades de electrificación. El primer paso llegará en el año 2022 con el estreno de un nuevo modelo híbrido enchufable, que no va a estar basado en ningún otro vehículo actual, y sobre todo con el adelanto en forma de concept de aquel esperado coche muscle car totalmente eléctrico, que se anticipó hace ya unos cuantos meses y que llegará al mercado automotriz en el año 2024. Y bueno, y aunque no se descarta que el sello Hellcat siga presente en el futuro, de lo que no hay duda es que estos modelos seguirán poseyendo altas dosis de potencia, par máximo con carácter, para tratar de convencer a los más escépticos con la movilidad eléctrica. En todo caso, podrán seguir comprando un Hellcat actual durante los siguientes 2 años. Y bueno, con esto me despido. Adiós, como si fuera chavo.